Los recientes descubrimientos científicos marcan el fin de la época materialista. Es difícil encontrar a un ateo sinceramente convencido hoy en día. El enemigo de la fe no es el ateísmo ahora, no la absoluta incredulidad, sino una fe parcial. Aunque parezca raro, parece haber personas con dos clases de fe. Una que reservan para valores que juzgan absolutos. 2 por 2 igual a 4, la ley de la gravedad. Y otra a la que le dicen fe religiosa, que es un retroceso casi del mundo real al mundo de la fantasía. Al parecer tienen dividido en dos el cerebro. Y así ponen la ciencia de un lado, la religión del otro y un muro de por medio. No se atreven a remover el muro figurándose que su fe puede desaparecer si se enfrenta a la realidad. Dicho con indulgencia, tal fe no tiene convicción. Solo una fe basada en la honestidad puede sobrevivir y proporcionar el baluarte tan necesario para una nación o un individuo. Oigan, ¿han visto alguna vez 1 millón de voltios de electricidad de alta frecuencia? ¿Y qué tiene que ver con la fe? Nada, frente a una fe que se evade de la realidad. Pero si nuestra fe se funda en la realidad, entonces el 1 millón de voltios y todo en el laboratorio tiene una vital conexión. Explicaré a qué me refiero. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan leemos sobre un hombre llamado Nicodemo. Una noche vio a Jesús y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es una extraordinaria afirmación, ¿no les parece? ¿Se aplica a nacimiento físico? Eso mismo quería saber Nicodemo. Y le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces Jesús respondió en esta forma: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego, para explicar aún más su respuesta, dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Hay 3 hechos básicos en lo que acabamos de leer. Primero, hay 2 mundos de realidades, el físico y el espiritual. Segundo, uno de ellos, el mundo espiritual, no puede ser visto ni conocido solo por los sentidos físicos. Y tercero, para poder penetrar o ver este mundo de realidad espiritual, debe verificarse en nosotros un cambio tan fundamental y profundo que mejor será llamarle nuevo nacimiento. ¿Lo cree usted? Hace unos años, muy comúnmente, mucha gente opinaba: no creeré en nada que no vea o registre mis sentidos físicos. Hoy en día se considera esta actitud poco científica. Los modernos métodos científicos manipulan dimensiones muy reales, más allá del alcance de nuestros sentidos. ¿Se dan cuenta que a nuestra más preciosa posesión no la podemos ver, medir ni pesar? Ahora se puede saber exactamente la composición química del cuerpo humano. Por medios especialmente precisos, saber cuánto calcio, hierro y fósforo hay. Cuantificar en forma exacta los elementos químicos presentes en un cuerpo. Si poco antes de un deceso cuantificamos su cantidad, y luego lo hacemos momentos después del deceso, algo nos va a faltar, obviamente. Nuevamente será algo que no se logrará ver, medir ni pesar. Esa parte es la vida. Esta es una mano. No constituye todo mi ser. Si me la cortan, queda íntegro mi yo, igual que si me cortan el brazo. Por supuesto, si continúan mutilándome, acabarán conmigo, pero mi cuerpo no es la esencia de mi yo. Es un albergue. Lo que en realidad somos usted y yo, nadie lo ha visto. La moderna química puede hacer maravillas. Supongo que hoy en día un buen químico en un laboratorio de primera pudiera hacer un huevo. Químicamente hablando, sería un exacto duplicado de un huevo.
se vería igual y olería igual de feo si se dejara pudrir. Pero aunque se incubara por toda la eternidad, no empollaría. Es que no logra la ciencia poner el pollito dentro del huevo. Eso nos remonta al viejo interrogante de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Muchos dirán que es obvio que la gallina, si no, ¿de dónde vino el huevo? Otros que el huevo, si no, ¿de dónde vino la gallina? Plantéese esta cuestión remontándose todo lo que quiera, pero no podrá evadirse de la última respuesta evidente. Dios fue primero. E inmediatamente entrará al otro reino. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la ciencia moderna es que no hay nada que se aproxime siquiera a lo que llamamos solidez total. Hablamos de sólidos, líquidos y gases. Pero estos términos describen propiedades superficiales y no básicas de la materia. Toda materia, no importa su estado, está compuesta de partículas invisibles llamadas átomos, los cuales tienen otras partículas. El aire que respiramos, aunque invisible, es tan real como la madera o el metal, porque está compuesto de las mismas partículas. Es la disposición de estas partículas y las fuerzas que las mantienen unidas las que le confieren a una sustancia sus propiedades. El aire, por ejemplo, está compuesto principalmente por átomos de oxígeno y de nitrógeno. Si ahora reemplazamos los átomos de nitrógeno por átomos de helio, esta nueva atmósfera tendrá algunas propiedades del aire, pero presentará notables diferencias. A saber, el sonido viaja más rápido cuanto más ligero es un gas. El helio es, desde luego, más ligero que el nitrógeno. Voy a llenarme los pulmones con este gas a ver si ustedes notan alguna diferencia. Ahora estoy hablando en el mismo tono de voz que he estado usando. La diferencia que notan se debe al hecho de que aspiré una mezcla de oxígeno y helio que es más ligera que el aire. Y por supuesto mi voz se atibla, pero respiraré un poco ahora. Y al hacer esto, mi voz va bajando de tono paulatinamente a lo normal. Vean ahora. Mi voz regresa a lo normal. ¿Saben? Si quieren divertirse un poco, llamen a uno de sus amigos que se precie de ser hombre de pelo en pecho, pídanle respirar esto y cantar Doña Blanca está cubierta. Verán que los resultados son extraordinarios. Si ponemos un pedazo de acero cerca de un imán, decimos que el acero se ha transformado imantándose. Pero, ¿qué es lo que en realidad ha pasado? Poniendo el trozo de acero en el interior de una bobina conectada a un amplificador, si aproximamos el acero a un imán, escucharemos muy claramente algo que sugiere movimiento. Escuchen. Atención. Pensamos en un pedazo de acero como en un sólido. Y de acuerdo con esta definición, es un sólido. Pero el concepto general de cómo está formado un sólido es ciertamente falso. Este pedazo de acero y cualquier otra sustancia que consideremos ser sólida es espacio vacío prácticamente. Si pudiéramos eliminar todo el espacio vacío del acero, todo lo que obtendríamos sería un pedacito de materia tan pequeño que no podríamos verlo ni por medio siquiera del más potente microscopio. Este concepto del espacio vacío de la materia prácticamente ilimitado es relativamente nuevo, pero es la piedra angular de nuestro conocimiento en esta era atómica. Los átomos no son sólidos. Son diminutos sistemas solares, compuestos de partículas pequeñísimas, dando vueltas a velocidades tremendas que se mantienen juntos por medio de enormes fuerzas. Y al igual que el sistema solar, los átomos son prácticamente espacio vacío. Por el momento olvidemos las fuerzas dentro del átomo. Concretémonos a las partículas y el espacio vacío a su alrededor. La ciencia no explica por qué al arrojar este cilindro de acero sólido contra la pared no atraviesa los espacios vacíos, pero la experiencia así nos lo ha enseñado. Si me propusiera atravesar corriendo esa pared ahora, todo lo que obtendría sería un buen chichón en la cabeza. Pero lo que impediría mi paso a través de la pared no sería una colisión de partículas. Más bien, la colisión de fuerzas. Las mismas fuerzas de la bomba atómica. Y si no fuera por esas fuerzas, mi cuerpo podría pasar de un lado para otro sin ninguna dificultad.
entra dentro del dominio de la posibilidad científica el que hubiera dos mundos en coexistencia, cada uno ocupando al mismo tiempo el mismo lugar en el espacio. Cada mundo igualmente real, con sus montañas, valles, árboles, ríos y personas. Y cada mundo atravesando libremente el otro mundo, sin que ninguno de ellos esté consciente de la presencia del otro y siempre que admitamos una cosa. Que las fuerzas atómicas que componen la materia de estos dos mundos de ninguna manera se interfieren entre sí. ¿Qué queremos decir? Ahora verán. Aquí tenemos dos pedazos de acero. Su apariencia es idéntica. Pero un imán pondrá en